Jedi, pudo verlo todo claro siempre. Con los ojos empañados no sabría lo que se siente. Tomó una decisión inconsciente y nunca llora de dolor o de alegría, porque las lágrimas mienten en su mente. Señales, ojos como puñales, son lo que lo hace diferente. Con maldad mira y se queda callado. No recuerda el parto, así que no recuerda haber llorado nunca. Broncas que le buscan los compas. Frío, líos, trapos sucios y compras. Ventas poco claras hasta que explota la bomba, rompiéndolo todo, provocando que se rompa la sombra. Con los ojos secos como un ciego, ciego en la litera, toca el techo con los dedos. Dedos pegajosos, ego, fuego en su interior, entrando y saliendo del talego. No es un juego, nadie le aguanta la mirada, pues sus ojos son espejos pero no reflejan nada. Ni bueno ni malo, nada. Como no hay nada que decir, lengua trabada, boca cerrada. Mira sus pupilas dilatadas de ojos secos cuando sube para el norte con un porte de Marruecos. Nadie a quien le importe y se pregunta por qué estoy sintiendo ahora algo que no he sentido nunca. El golpe de efecto que le vino a cambiar, la falta de afecto que le impide llorar. Después del día sexto, el pretexto perfecto para llorar libre y no poner freno al mar. El golpe de efecto que le vino a cambiar, la falta de afecto que le impide llorar. Después del día sexto, el pretexto perfecto para llorar libre y no poner freno al mar. Desmayó, Geray lloró como Jeremía, por toda la rabia contenía. Por las tuyas, por las tuyas, por las mías. Heridas que solo cura una tía. Al menos así fue como pasó, pagando un error, pues la conoció en comisaría. Nacía el primer brote de una flor que crecía al sol, sin pensar que el sol se apagaría. Y eso que era verano hacía calor. Se marchitó barriendo sus propios pétalos. Siempre tuvo secretos que guardó, pero hoy día otra persona los conocía. Y eso le quema por dentro ardía. Siempre dio más de lo que le ofrecían. Frente al espejo dijo, todas estas lágrimas son mías. Sin saber si eran de pena o de alegría. Secándose un cachete suspiró, le gustó tanto. Expulsó 40 años de llanto. Bendice cicatrices interiores y bendice a las mujeres que hacen que los hombres lloren. En armonía, hipersensibilidad, Geray es un Jedi, primo, poder mental. Ahora lo sé, te doy mi garantía. Los hombres si lloran, Miguel Bosé se confundía. El golpe de efecto que le vino a cambiar, la falta de afecto que le impide llorar. Después del día sexto, el pretexto perfecto para llorar libre y no poner freno al mar. El golpe de efecto que le vino a cambiar, la falta de afecto que le impide llorar. Después del día sexto, el pretexto perfecto para llorar libre y no poner freno al mar.